Hey, ¿qué tal, Spartans? Como saben, las cinemáticas de Halo 2 Anniversary son pre-renderizadas, cosa que muy pocos juegos de Halo han tenido, pues en su mayoría los juegos de Halo utilizan el propio motor del juego para realizar las cinemáticas. Bueno, para Halo 2 Anniversary tal parece que se iba a utilizar este método para sus cinemáticas, pero al final fueron cambiadas por las cinemáticas pre-renderizadas. Pero 343 trabajó por un tiempo en las cinemáticas con el motor del juego, y es posible acceder a ellas gracias a un truco, pero tan solo es posible en PC. Aquí les dejo algunas de estas cinemáticas ocultas en Halo 2. Evidentemente nunca fueron terminadas, por lo que la mayoría no lucen muy bien o no hay texturas para ciertos objetos. Vean el video completo y comenten si les hubiera gustado ver estas cinemáticas en lugar de las que conocemos. Me dijiste que no habría cámaras. Y usted dijo que iría bien vestido. El pueblo necesita héroes, jefe, que les den esperanza. Así que sonría, ¿quiere? Mientras nos quedan razones para sonreír. Has atraído a toda una multitud. Si vinieron a oírme suplicar, van a quedar decepcionados. ¿Estás seguro? Caballeros, qué fortuna tenerlos de vuelta. Cortana, adelante. Otro contacto, señor, cerca de Io. Enviamos ondas para recabar datos. Lo siento, pero vamos a tener que darnos prisa. ¡Qué guapos! Gracias. Sargento Mayor, la Cruz Colonial se concede por actos de valentía y dedicación sin precedentes. Para un soldado del Mando Espacial de las Naciones Unidas... Yo, dentro de tu cabeza, ya... ¿Cuánto tiempo quedaba? Es mejor que no lo sepas. Cairo, aquí Number Clan. El transporte se quedó sin escudos. Estoy en posición y lista para un ataque inmediato. Negativo, comandante. Contra una nave de ese tamaño, no. Usted sola, no. Señor. Permiso para dejar la estación. ¿Para qué quiere salir, jefe maestro? Para regresarle su bomba al Covenant. Permiso concedido. Sé lo que estás pensando, y es una locura. Pues, quédate aquí. Por desgracia para los dos, me gustan las locuras. Solo una pregunta. ¿Y si no lo consigues? Lo conseguiré. Thank you.
Nos atravesó como si nada. Cohetes, calibre 50, ni un rasguño. ¿Dónde está el resto de su sección? Cayó, sargento. ¿Y si no salimos de aquí? Nosotros también lo haremos, señor. ¿Marín, le han dado? No, señor. Entonces escuche. El jefe va a subir a este tanque, cruzar el puente y hacer pedazos a todo hijo de perra extraterrestre que sea tan estúpido como para interponerse entre él y el profeta del pesar. Ya pueden ir calmándose, porque van a ir con él. ¿Qué hay del escarab? Ya lo hemos hecho en las simulaciones. Son duros, pero no invencibles. Quédense con el jefe maestro. Él sabrá qué hacer. Sí, señor, sargento. Gracias por el tanque. Él nunca me regala nada. Oh, yo sé lo que le gusta a las mujeres. ¡Eso es, malditos! ¡Corran! No se lo evitamos. Informen. Los motores están parados. Vamos a la deriva. El sistema está frito. Tendré que reiniciarlo. Hágalo y descubran dónde estamos. Perdón por el susto, sargento. ¿Sigue entero? Estoy bien. ¿Jefe? Estamos bien. Señora, hay un objeto. Está entrando en nuestro campo visual. Cortana, ¿qué es lo que estamos viendo? Eso es otro halo. ¿Qué? Así que esto es lo que descubrió mi padre. Creía que Halo era una especie de superarma. Lo es. Si se activa, este anillo provocaría destrucción a escala galáctica. Quiero toda la información que tengamos del primer Halo. Planos, topografía, lo que sea. No me importa si es información clasificada o no. Sí, señora. ¿Dónde está nuestro blanco? La nave enemiga se ha detenido sobre el anillo, señora. Vamos a pasar justo por encima. Perfecto. Dado lo que sabemos del anillo, es todavía más importante capturar al profeta del pesar. Descubrí por qué vino a la Tierra. ¿Por qué vino aquí? Jefe, tome la primera sección. Descenso brusco. Aseguren una zona de aterrizaje. Sargento, prepare dos salidas de Pelicans y sígalos. A la orden, señora. Mientras no pueda moverme ni luchar, pasaré desapercibida. En cuanto salgan de la nave, van por su cuenta. Comprendido. Sobre el objetivo en 5. Agárrate bien. Cuidado con la sacudida. ¿Hacer aún más ruido? Supongo que sí. Eso me pareció que decía. El profeta del pesar planea activar Halo. ¿Estás segura? Encenderé este sagrado anillo, liberaré su fuego purificador y abriré con sus llamas una senda hacia el divino más allá. A grosso modo. Comandante, tenemos un problema. Pero por lo que entiendo, el profeta necesitará un objeto. El índice, para activar el anillo. He localizado una biblioteca similar a la que encontró en el primer halo. Si los anillos son similares, el índice debería estar allí. Seguro que el Covenant está pensando lo mismo. Pues mejor lleguemos antes que ellos, sargento. Saque a sus hombres y nos vemos en la biblioteca. Sí, señora. Yo me encargaré del índice, jefe. Usted acabe con el profeta. Nos ha dado toda la información que necesitamos. Es la flota del Covenant más grande que jamás he visto. La más grande que nadie ha visto. Entra al templo y mata a pesar antes de que nos detengan.
Esto es inaudito, inaceptable. Ha muerto un jerarca, comandante. Teníamos al asesino. Si no hubiera hecho que se retiraran los Phantoms. ¿Estás discutiendo mi decisión? No, sagrado. Solo expresaba mi inquietud de que los Brutes... Cambiar la asignación de la guardia fue un paso importante, pero los recientes eventos dejan muy claro que los Elites ya no garantizan nuestra seguridad. Transmitiré su decisión al Concilio. Política, qué agotadora. Inquisidor, ¿sabías que los Elites han amenazado con renunciar? ¿Abandonar el Sumo Concilio? ¿Todo por este cambio de función? Siempre hemos sido sus protectores. Son tiempos difíciles para todos nosotros. Aunque la aniquilación de los humanos nos produjera gran satisfacción, la pérdida de uno de los anillos sagrados llenó de congoja nuestros corazones. Haciendo a un lado la pena, renovamos nuestra fe en la profecía de que se encontrarían otros anillos. Y así, nuestra fe ha sido recompensada. ¡Halo! Su aliento divino se propagará por las estrellas, llevando a aquellos que sean dignos a la senda de la salvación. ¿Pero cómo iniciar el proceso? Durante eones hemos buscado aquel que pudiera desentrañar los secretos de los anillos. Un oráculo. Y con tu ayuda lo hemos encontrado. Con la humildad adecuada hemos formulado nuestras preguntas al oráculo. Y con gracia y claridad nos ha mostrado la clave. Viajarás a la superficie del anillo y recuperarás este ícono sagrado. Con él podremos cumplir nuestra promesa. ¡Salvación para todos! E iniciar el gran viaje. Cuando el escudo haya caído, iremos directo a la biblioteca. No quiero hacer esperar a los jerarcas. El humano que mató al profeta del pesar. ¿Quién era? ¿Quién crees? ¿El demon está aquí? ¿Por qué? Buscas ajustar cuentas. Recuperar el icono es lo único que me importa. Claro. En el centro de esta zona hay un ícono sagrado que es fundamental para el gran viaje. Debo encontrarlo. Nos abriremos paso hasta el corazón de esta plaga. Recuperaremos el ícono y quemaremos a cualquier flot que se interponga en nuestro camino. No se puede andar con tonterías con el parásito. Espero que sepa lo que hace. ¿Qué es eso? Yo soy un monumento a todos sus pecados. Relájate. Yo no enojaría a esa cosa. Demon. Este es Máquina y Nervio. Y su mente ha terminado. Este es Carne y Fe. Y está más engañado. Máteme o libéreme, parásito. Pero no me haga perder el tiempo con charlas. Hay mucha charla. Y yo he escuchado. A través de roca y metal y tiempo. Ahora hablaré. Y ustedes escucharán.
Saludos, soy 2401, Penitent Tangent. Soy el monitor de la instalación 05. Y yo soy el profeta del pesar, sumo consejero, jerarca del Covenant. ¿Un reivindicador? ¿Aquí? Por fin. Tenemos mucho que hacer. Si queremos controlar el brote, tenemos que activar esta instalación. ¡Quédese donde está! ¡No se puede hacer nada hasta que termine mi sermón! Eso no es cierto. Esta instalación tiene un historial de éxitos consistente en 1.2 trillones de simulaciones y un real. Está lista para abrir fuego en cuanto se dé la orden. Entre todo lo que dejaron atrás nuestros señores, no hay nada más inútil que los oráculos. ¡No saben nada del gran viaje! Y tú no sabes nada de contención. Has demostrado un desprecio absoluto hasta por los protocolos más básicos. La contención de este mundo y el gran viaje del otro son lo mismo. Tus profetas te han prometido libertad de una existencia condenada. Pero en este anillo no encontrarás la salvación. Aquellos que construyeron este lugar sabían bien lo que hacían. No confundas sus intenciones, o todos morirán, como ya ocurriera antes. Eso es cierto. Halo es un arma. Tus profetas están cometiendo un gran error. Su ignorancia ha destruido uno de los anillos sagrados, Timan. No dañará otro. Si no vas a oír la verdad, entonces debo mostrártela. Todavía hay tiempo antes de que la llave gire, pero antes hay que encontrarla. Tú buscarás en un lugar probable, y tú buscarás en otro. El destino hizo enemigos de nosotros, pero este anillo nos hará hermanos. Estamos todos muy preocupados. La liberación del parásito ha sido imprevista, desafortunada, pero no hay que dejarse llevar por el pánico. Lo cierto es que este es un momento de regocijo, un momento que saboreará todo el Covenant, porque el ícono sagrado ha sido encontrado. Con él nuestra senda está despejada, nuestra entrada en el divino más allá garantizada. El gran viaje es inminente, y nada, ni siquiera los Flood podrán evitarlo. ¡Maten al demon! Tu colega, ¿a dónde va? A la Tierra, a terminar lo que empezamos. Y esta vez no quedará ninguno de ustedes. Esta estructura del centro de la ciudad es una nave Forerunner. Y Verdad va directo hacia ella. Si lleva la flota del Covenant a la Tierra, no tendrá ninguna posibilidad. Tienes que detenerlo. Ese Brute tiene el índice. Y a Miranda y a Johnson. Puede activar el anillo. Si lo hace, detonaré el reactor de Lynn Amberclad, como hicimos con el Otom. La explosión destruirá la ciudad y el anillo. No es un plan muy original, pero sabemos que funciona. No, no quiero arriesgarme con una detonación a distancia. Debo quedarme aquí.